noches, iniciamos el programa Tiempo Presente de TAK Televisión Online y Nortevisión. Hoy vamos a tratar un tema del que se habla poco, pero que es importante conocer, y es la de los expolíticos. Su vida, su adaptación, su forma, cuando se deja la política, las consecuencias, lo que cuesta, lo que no cuesta, en fin, todo ese contexto. Para ello contamos a mi derecha con Pascual Mota, joyero, expolítico, que fue concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas, y a mi izquierda con Carmelo González, con tertulio habitual. Ese tema se suele hablar poco, se habla de las puertas giratorias, se habla de las fundaciones, pero esos son algunos pinceladas, algunos detalles, hay mucho más. Pascual, cuéntanos un poco tu experiencia cuando dejaste la política, o incluso en la política y las consecuencias que ha tenido después en tu vida. Mucha gente me dice, bueno, último año fue una experiencia. Yo digo, no, fue una mala experiencia, que es muy diferente. Claro. Porque, claro, yo me imagino, y siempre he dicho, que en la política hay gente inteligente, gente menos inteligente, por no decir otras cosas, pero que en un porcentaje elevado es una forma de ganarse la vida, sí, mejor que, o mejor que tú y que yo, y sin haber tenido ningún mérito. ¿Me entiendes? El mérito es de ser amigo de, ser conocido, ser famoso por otra cosa, pero que los méritos en la vida se demuestran de otra manera. Claro. Y claro, yo por ejemplo tengo un oficio, que es el de joyero, que me enseñaron cuando estaba yo aprendiendo en Barcelona y empecé a hacer mi carrera allí, y mis padres, que tenían un negocio, que me transmitieron eso que se ha perdido, que es la educación, uh-huh, el decir buenas tardes, buenos días, el ser honrado, el decir con gusto, no se preocupe, hombre, para ver si me cobras mucho, mire, que tu peseta vale tanto como la mía. Claro. Tiene la misma importancia. Jamás, jamás yo he hecho, que yo sepa, porque todos nos podemos equivocar. Pero he tenido yo, además, el elemento más principal de la joyería es la balanza. Claro. La que marca los gramos o los pesos. Y siempre buscas el equilibrio, que esté la balanza en su punto. Y te has mostrado siempre de una manera, y claro, yo he dicho muchas veces que los políticos, en gran parte, porque claro, siempre hay excepción, clases diferentes, no siguen las reglas del buen vendedor. Yo creo que tendrían que hacer clases de marketing de ventas, porque un partido político no deja de ser una empresa que han creado un producto y que lo tienen que vender y convencer. Porque muchos políticos hoy es que hablan mucho y no convencen. ¿Por qué? Porque no saben vender. Y además otra cosa muy importante. Yo he vendido mucho y viajo mucho como jefe de ventas para toda España. Uh-huh. Vine aquí como representante de una joyería importante de Barcelona. Y un jefe, el dueño de una empresa, me dijo una vez, apréndete que nunca hables mal de la competencia. Claro. Y eso me pasó, y le voy a dar un pequeño ejemplo que es curioso, que yo vendíamos el oro al peso, porque hay venta de joyas lindas y peso. Sí, al peso, sí. Y se vende por gramos. Y yo le dije, no, ofreciéndole el peso. No, nosotros compramos a los gallegos, que es verdad, que tienen un trust de ventas del oro al peso más barato que otros productos. Y me dicen, no, porque yo le compro a los gallegos que van muy bien de precio y tal. Ah, no, muy bien. Siga comprando porque gente seria, los gallegos. Porque no le quitarán a usted, y si dicen 18 quilates, no como otros,
que venden y no venden la ley de la ley. Y eso dicen, firman la factura 18 quilates, duerma tranquilo que es 18 quilates. Usted no engañará a nadie, por culpa de ellos. Pero no es menos cierto que estos políticos no es que no sepan vender, sino que intentan vender un mal producto. Y encima después te lo venden falsificado. Que desgraciadamente para ese señor al lado mío, yo he mamado la esencia de lo que es la joyería la real. Y entonces yo le decía, después dije, y como hay aquellos plafones con las cadenas que enseña al cliente, pues yo como no soy tonto tampoco, le dije, no, con los gallegos nada, ya, van más barato y tal y cual. Pero después ya voy tirando las piedrecitas que entorpecen el camino y digo, esto fue en una capital de Extremadura. Y le digo, sí, pues mire una cosa, piensa una cosa, de todas formas, porque en joyería yo al menos le puedo explicar algunas cosas. Digo, todo es caro o barato según lo que te den a cambio. Claro. Bueno, por esto he dicho, sí, no. Ellos, 18 quilates, seguro que lo respetan, pero me permite que yo le enseñe las cadenas mías y tal y cual. Ah, sí. Saco la manta de las cadenas, la pongo así, extendidas. El color, ya lo sé, amarillo, amarillo, y el mío oro, oro pulido, oro del anillo, brillante. ¿Qué pasa? Que hay una fabricación que la pasan por bombos y le dan un baño de oro. Claro. Para darle todo el color, para que evitar el pulido, que el pulido tiene merma. Claro, pierdes oro, claro. Pierde material. Material. Automáticamente. Y cuando no te había dicho nada, estaba mirando y digo, sinceramente, entre amigos, a usted particularmente, ¿cuál le gusta ¿cuál más? ¿Cuál le gusta más? Claro, claro. Hombre, el de usted se ve más oro, oro y tal. Y digo, pues, no, pero que, digo, ¿y por qué? Usted debe tener clientes de segunda y de primera clase. A los más amigos, ¿por qué no le entrega este oro y ese, que queda usted mejor y él queda más contento y tal? ¿Y ese símil con los políticos, cómo lo ves? Hay oros falsos y oros pulidos auténticos, bueno, o pocos. El que tenga un oído más o menos normal, no tiene que ser Einstein ni nadie del otro mundo. Pero ves cuando están prometiendo cosas que saben ellos que no lo podrán cumplir. Sí. Están mintiendo. Y a mí un tío que miente no me interesa. Claro. Te mentirán cualquier cosa. No es fiable. Por eso, porque yo he militado cuando llegué aquí. Claro, yo he aprovechado invitaciones a participar en política que a mí me iba bien, porque una persona recién llegada, claro, pues te piden colaboración, no puedes decir que no. Claro, claro. Y te pones a ese mundo, y empecé con el Gregorio Toledo, que era una persona maravillosa, éramos amigos. Bueno, Pascual, como yo veo que soy un charlatán, yo siempre digo, ¿verdad que no? A mí no me gusta hablar. pues tú me ibas bien y tal, igual. Y tenía montado el tenderete abajo en Maspalomas, con Paco Araña y todo tinglado. Me conocí, me metí allí, y después, cuando me nombraron presidente de la Gremio Provincial de Artesanía, pues más. Y claro, todo eso a mí me ha valido un poco de trampolín. Para conectarte. Porque aquí no conocía a nadie. Claro, para conectarte. Permíteme, con la sociedad. Juan, ¿sí? Era una pregunta que te iba a hacer, y José Luis, a raíz de la que hizo él, te ha arrancado un poco ese tema. Sí, ¿por qué esa inquietud, si es que fue inquietud, el entrar en la política? Si tenías inquietudes, no, si no tenías, fue un tema en ese momento, como no, estás porque explicando. Yo te digo, tengo una experiencia tan brutal, porque a mí no me da miedo meterme en charcos. A veces me encanta, porque la gente huye de los charcos. Yo he aprendido mucho dentro de los charcos. Por ejemplo, siempre he dicho que decir lo que piensas es mi virtud. En política es fatal. Claro.
Decir lo que pienses es tener enemigos por todos Por lados. todos lados. Pero a mí me encanta la ducha. Y me gusta discutir, a ver quién da la razón mayor. ¿Qué pasa? Que eso no se aprecia hasta que vienen los resultados. Podría hablar de muchas cosas recientes, pero no me interesa, porque hay trasfondos que Claro, más vale no pisarlos. claro. Porque encima de presumido, como mucha gente. Bueno, a mí el halago más grande que me han dicho varias veces para joderme, hablando en plata, encima de godo catalán. Como cuando yo antes había oído que un catalán Era muy era una cosa laborioso y gente que era con gente seria, seria gente y de trabajadora, negocios, o sea que empresaria. era apreciado porque de industrialmente y comercialmente era destacada. Ahora lo están echando a hacer puñetas cuatro desgraciados que no merecen ni tener el título de catalán. Claro. Perdona, Sí, José Luis. sí. ¿Qué diferencia, ya que estamos hablando de Sí. expolíticos, ves entre los políticos del comienzo de la democracia, Felipe González, Alfonso Guerra, La Fraga Iribarne, transición. Adolfo Suárez, todos estos que son expolíticos, algunos ya no están con nosotros? ¿Qué diferencia ves entre los políticos de ese entonces, que estuvieron muchos años en el poder, Pues y los políticos actuales y expolíticos actuales? ¿Cuál es la diferencia importante? la diferencia está en categoría. Han perdido mucha categoría. Porque el político de entonces, fíjate que yo siempre he sido un hombre de radio, porque trabajando no puedo estar viendo la tele, Claro. estar escuchando la radio. Y yo era un admirador, sinceramente, sin ser político entonces, ni pensaba que un día podía pisar el terreno ese. Manuel Fraga y Santiago Carrillo. Sí, dos cosas No. absolutamente opuestas. Los respetaba, me gustaba escucharlos. Bueno, yo tuve un intento de atraco yendo por carretera yendo a Andalucía, escuchando a Fraga y a Carrillo en los mítines de elecciones. Entonces, ¿qué pasa? Que Fraga Iribarne, un hombre de derechas, con sus ideas, su defensa a ultranza, él era yo y mis ideas y mis cosas, y Carrillo exactamente igual. Igual. Era con sus ideas, sus cosas y tal y cual, y nunca, Fraga nunca le dijo nada de aquellas matanzas que hubieron En Paracuellos, en Paracuellos del Paracuellos. Jarama. No. Nunca lo oí. Cuidado, a lo mejor lo ha dicho, pero era diferente. Cada uno explicaba Se respetaba. a su pueblo lo que quisiera que tuviera, que intentaría luchar, y estoy seguro que lo quería hacer. Lo mismo que Fraga Iribarne, Sí. porque además tengo la suerte de saber mucho de ese señor, porque un amigo mío, íntimo amigo, era el chofer de Fraga Iribarne cuando llegaba aquí del Partido Hombre. Popular, era el chofer de todos los que venían importantes. Se empezó a estropear ya cuando vino Aznar. Y cuidado que Aznar, para mí, fue un buen presidente. Fue un buen presidente, pero de otro estilo. Y Felipe González era un encantador de serpientes. Era un encantador de serpientes que este te hacía ver lo malo, te hacía ver de película. Bueno, Claro. te convencía, lo que antes hablamos, que sabe vender. Pero da la impresión de que esta gente te intentan vender, viven en un mundo paralelo, en otro Sí, ambiente en otro. completamente distinto. En un mundo virtual, que Un mundo diríamos hoy. virtual que no existe en la realidad. Cuando bajas a los problemas de verdad, pues aquello no se resuelve ni de un signo ni de Hay otro. cosas que se van mezclando. Yo soy un señor que cuando tenía 13 años, un día hablé con mi padre y le dije: papá, yo no quiero estudiar. Y mi padre, hombre que no tenía formación académica de ningún tipo, era un ceramista. Mis padres eran de Manises, valencianos. Ajá. O sea que yo no soy catalán Del todo. cachondo, soy un matriculado en Cataluña. Porque mis padres se casaron, fueron a Barcelona Claro. y allí me echaron al mundo. O sea que por eso mucha gente, amigos del viaje y así, me decían: tú eres un catalán que no ejerces. Ah, bien, bien. O sea que el carácter valenciano es más
Más suave. Más suave, más dicharachero, más simpático, no sé. El catalán es más duro. Pero viene un momento que tú no ves esa fórmula del luchador que ha salido de las cenizas, que ha ido embadurnándose, que ha ido curtiéndose en la lucha, en la vida, y ha ido aprendiendo, asimilando cosas, y se ha ido moviendo y ha ido conquistando un espacio que él buscaba. Ha habido un daño enorme para la política. Para mí, cuidado. Yo soy un señor que en matemáticas sacaba entre el 0 y el 2 y el 3. Pero en dibujo, sobresaliente siempre. Ah, muy bien. Heredé la genética de mi madre por la salud que tengo y además el arte, porque mi madre era pintora de cerámica. Fíjate. Y el carácter a veces de mala leche también lo saco, que también lo tenía. Pero ¿qué pasa? Que un día, y le expliqué una anécdota, porque tengo tantas, porque Dios me ha dado la salud, porque tengo, fíjate, a mi edad, voy en moto. Sí, no, es sorprendente voy en moto, la edad que tú tienes. Pues el otro día me iba a comprar otra más grande, ay, ay, ay. Porque me la robaron la que tengo. Sí, bueno, esto es otra historia. Tengo tantas. Y que cuando vas así, el alcalde, cuando el señor este que hemos hablado, no quiero ni nombrarlo. Sabemos quién es. No me trae buenos recuerdos. Cuando iba a sitios importantes, sí. Pues iba él. Claro. Porque era el más inteligente y el que podía dar el golpe de efecto. Quería sacarse la foto. Tiene buena percha, un hombre alto, bien parecido. Pero eso, trabajador, era trabajador. Ahora, ¿para quién trabajaba? No lo sé. Entonces, me dice, cuando iba a un sitio de chascarrillo, me mandaba a mí. Porque como más o menos hablo y distraigo a la gente, pues me mandó al casino de Santa Brígida, que había una exposición de pintura y artesanía, no sé qué. Bueno, pues yo fui mandado, al jefe manda y yo, pues para allá, Santa Brígida. Y al final el político de turno tiene que dar unas palabras. Claro. Y yo me acuerdo que, como si fuera ahora, que estoy hablando, y porque estaba hablando y digo, porque lo que somos ciudadanos de segunda, tal y cual, la gente, yo miro los ojos y veo que miradas de ojos, tengo unas cuantas anécdotas. Y bueno, me despedí y todo el mundo se quedó un poco cortado. Oye, un concejal que diga que es de segunda. Que es un de segunda categoría. Y saliendo, me viene por detrás, me tocan a la espalda y era el entonces rector Enrique Rubio Royo. Sí. Me toca, me dice, ¿Pascual? ¿Qué dices tú? ¿Que eres tribunal de segunda? Todo cabreado, o sea. Yo digo, pues, yo como aprovecho siempre el viaje, digo, pues mira, pues sí, pero por elementos como tú. Y me dice, coño, ¿tenía yo la culpa? Dice, pues en parte sí. Habéis creado algo que es la titulitis. Y la gente que no tiene un hijo, que es abogado, o es catedrático, si no o es esto o otro, no, eres nada. No es nada. Y por coño, Pascual, ¿por qué dices esto? Si tú eres, ¿cómo me dijo? Sí. Tú eres catedrático en lo tuyo. Claro, efectivamente. Y dice así, pero a mí Falta el papel. No se me reconoce. Es verdad que en España hay una enfermedad de la titulitis y que tiene posiblemente orígenes históricos. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y volvemos enseguida con ustedes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz.
estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Continuamos con el tema que tratábamos sobre los políticos y los expolíticos. Y con la información tan interesante que nos está contando Pascual Mota. No, pero es que quiero incidir en el tema, porque nunca, nunca lo digo esto a título de crítica, porque sí, el mundo necesita personas preparadas, claro, inteligentes. Mi capacidad no era estudiar, porque mis enanos no estaban en eso. Yo no he leído nunca un libro, una novela, nunca. No lo creo. Mentira, me estoy mintiendo. Leí una que tardé 8 meses en leerla, porque me impuse leerla, El quinto jinete. Bueno, pero hay mucha gente, muchos científicos, que han leído muy poquitas novelas, pero de material de ciencias sí, han leído todo lo habido y por haber. No siempre leer novelas es lo más importante. Lo mío era, mis padres dicen que yo nací con un lápiz en la mano y que a los 6 o 7 años dibujaba sin levantar el lápiz del papel, bueno, un cura con un paraguas. Por eso orientó tu profesión, claro, la profesión. Claro, cada uno nace con ciertas habilidades, ¿no? A mí una clienta me dijo una vez, dice, ¿me puede mandar el presupuesto por email? Y como a mí me gusta hacer teatro, digo, ¿y eso qué es? Y me dice, no me diga usted que no sabe lo que es un email. Digo, señora, tengo ordenador, tengo esto, tengo lo otro. Pero mire, yo me he ganado la vida, creo que más o menos bien, con este lápiz. Voy a estas alturas voy a cambiar de herramienta. Efectivamente, no lo voy a hacer con ordenador. Bien, cuéntanos un poco la parte de cuando estabas activo en política. Los tiras y los aflojas, porque hay un tema interesante, decía un político alemán, Konrad Adenauer, que fue uno de los primeros presidentes después de la Guerra Mundial, que en una escala, subiendo, estaban los enemigos mortales y los compañeros de partido. Es decir, los compañeros de partido eran los más peligrosos. Bueno, Cuéntanos un poco esa experiencia. Surge, bueno, es normal, porque el que no es luchador y por sus propios méritos en los 100 metros llega primero, eso lleva una, porque hay mucha gente que nace con condiciones de campeón, o de estudiar, sí, o de esto, con condiciones, y su materia es fortalecer esa condición, elevarla al máximo para derrotar a quien ponga por delante. Lo que pasa que en la política no se utilizan esas cosas. O sea que el Pascual, a ti te gusta mucho salir en las fotos, me encanta. Otro diría, no hombre, no, tal. No, me encanta. ¿Por qué? Porque quiere decir que una foto de 100 metros o sigo de 80 metros o lo que sea, tú no miras que has ganado. Tú miras al que viene, que ya entraba segundo, qué diferencia te lo tenías. Claro. Había un chico que era hijo de la banca Garriga Nogués, de Barcelona, que yo cuando corría con él y le ganaba, se me subían los valores al máximo, porque
yo que entrenaba a las 5 de la mañana y él llegaba a mediodía a las 12 como universitario, como gente de estudios, hijo de papá, banquero y cosas de estas, tenía unas condiciones que yo no tenía. Pero la banca no vale allí. El terreno ahí, de juego. En la pista hay que gana el mejor. Y quizá yo he aprendido esa letanía de la lucha por ganar y quizá me ha servido de mucho en el trabajo. Porque yo he ido, por ejemplo, a una joyería cuando empezaba ya a buscar trabajo para irme buscando un camino, la joyería Fuset, de Paseo de Gracia, una de las importantes de Barcelona. Yo, como venía de parte del taller que yo había trabajado, que era un taller que trabajaba por una gran empresa de mayoristas, sí. Si sales de allí, puedes ir a pedir trabajo. Pues yo fui y me dice, ¿usted sabría hacer una Rivier? Yo no tenía ni idea de lo que era una Rivier, ¿sabes? Porque mi trabajo era otro. Y ese señor, yo nunca he dicho no. Yo no sé lo que es decir no. Y me dice, sí, sí. Y me saca unas piezas, porque después yo he aprendido, claro. Unas Rivier son las brillantes redondos que salían articulados. Uh-huh. Y era una línea de brillo preciosa. Y ese tío me da unos zafiros azules rectangulares con cantos muertos en definición. Era otra. Era una Rivier, pero no era Rivier, era una pulsera articulada. Una cosa parecida. Pero la hice 4 veces. Cobré una vez. Pero aprendí a hacer pulseras articuladas. Pulsera. Aprovechando ese símil que estás colocando entre el mundo empresarial, que no deja de serlo, en tus vivencias personales, y el mundo político, y a raíz también de lo que comentaste anteriormente, si un empresario tiene su visión, invierte, lo hace mal y se equivoca, ¿quién pierde es él? Lo traslado ahora a la política. En la política quizás lo que nos falten, lo hemos comentado aquí en otros programas, sí, son buenos gestores. Yo entiendo que para tener buenos gestores, de la misma manera, como estás diciendo, que no has estudiado, sino que has aprendido ese oficio y has llegado a donde has llegado, en el mundo de la política lo que hacen falta es buenos gestores con buenas ideas. Y además, sobre todo, tener un alto índice de vocación de servicio. Porque luego te puedes rodear de los asesores, que sí, tienes, los técnicos que puedas tener a tu alrededor. ¿No crees que hoy los políticos de hace un tiempo a esta parte les puede más el ego que la vocación política? Tengo respuesta, además cierta, porque yo en esas cosas nunca miento. El año 85, mi empresa iba, porque inventé algo que aquí no existía, y mi creatividad de diseñador, pues inventé una cosa que eran los regalos de empresa. Uh-huh. Y los trofeos deportivos, que yo hasta entonces, porque claro, yo piso la lógica. ¿Por qué todos los deportes, cuando entregan al campeón una copa, todos una copa? Todos son iguales, sí. Todos placas y copas y placas. Yo tengo que sacar algo que cuando veas el trofeo diga, tú practicabas el golf, tú practicabas la lucha canaria, tú practicabas... Claro, que se distinguiera uno de otro. Y eso, además, empecé con los hiperdinos, cuando inauguraban la fábrica, cosas, siempre hay unos regalos para las autoridades que van. Claro. Pues, y empecé yo a hacer esos tipos de trabajos que normalmente era publicidad de la empresa que regalaba a los políticos. Pero tenía éxito. Y ya no había nada de inauguración que no se me encargara a mí algo. Uh-huh. Es más, tengo un anuncio en prensa por Navidades, media página, una felicitación de Navidad, y ponía en la letra pequeña están nuestros mejores quilates. Curioso. Porque todo eran la letra pequeña de todas las empresas, ¿cómo se llama?
cosas, concejalías y sí, tal, los ayuntamientos, departamentos, los todos me encargaban cosas. Claro. Y claro, yo no podía hacer una publicidad diferente. Y al final decía, y al público en general, muchísimas gracias. Claro. Vengo a referirme de que ya no. El objetivo. Están acostumbrados a que se lo den. Sí, no obtenerlo, no ganarlo. No obtenerlo, no ganarlo. El campeón. El campeón no permite eso. ¿Y qué pasa? Yo, como chico de familia muy humilde, pues me iba a entrenar a las 5 de la mañana, porque por la noche, fuera de trabajo, hacía horas extras, porque un duro era una proeza. Pero eso me dio a mí la pauta de luchar en las condiciones que fuera, pero para ganar. Y claro, hablando de la respuesta que te decía, yo aquí he hecho muchas cosas por ayudar, muchas, pero nunca se me ha agradecido ni permitido. Yo he estado por África viajando con el tema del oro. Yo he dado conferencias en el Club de Prensa Canaria del tema del oro. Yo llegué a conseguir que Ghana, productor de oro, pudiera asociarse con Canarias para allí sacar el oro, prefabricarlo, acabarlo aquí y introducirlo sin aranceles en Europa. No sé. ¿Por qué? Porque yo no lo sé, porque en esos negocios turbios yo nunca he estado. Pero posiblemente no interesa que alguien meta las narices en algo que domina más que el que tiene el poder de hacerlo. Claro. En política pasa esto. Tú dices lo de los amigos y vigílalos que de tus enemigos ya me procuraré yo. Bueno, pues también se dice que hay que ir con un puño y con una tijera. ¿Esa no la sabías? No. Bueno, pues el puño es para quien te va rozando, que es eliminarlo, apartarlo de la ruta. Y la tijera, pues si ves alguna planta que crece demasiado, córtala, córtala, porque puede llegar a hacer sombra. Pues sí, sí, eso sí. Es un buen símil dentro de la política. ¿Dentro de la política? Claro que sí. Yo leí hace no hace mucho un artículo que me llamó mucho la atención y que se titulaba ¿Estamos gobernados por psicópatas? O algo así. Y parece ser que el poder no solo corrompe, como decía Marx, sino que también daña el comportamiento. Se van endiosando. Incluso apareció un síndrome, se llama Urbis, el síndrome de Urbis, de que la gente al principio entra con miedo, luego aparecen todos los pelotas o los aduladores y se lo va creyendo de que es indispensable, y luego va saltando y llega un momento en que se consideran, como decían los griegos, como los dioses, que no se equivocan, y al final empiezan con una paranoia por si alguien quiere quitarles el puesto. Y porque no saben, no sé, que indispensable todavía no ha nacido. No hay nadie. No ha nacido, no ha bueno, nacido. Es que, algo de eso, cuéntanos un poco tu experiencia en ese ámbito. Es que es una. El montaje, yo quiero decir que es una empresa que funciona de abajo para arriba, que los mejores van arriba y dirigen, lo que tú decías de consejos y tal, pero aquí no funciona así. Yo creo que es al revés, ¿no? Al revés. Lo más inútil es arriba. Yo soy el más atrevido, quizá el que tengo las ideas más. Y se agrupa, se reúne gente y van creando un objetivo. Bueno, está bien. Todo, hay que planearlo, hay que decidirlo. Pero el agrupamiento de gente participante desde la cúpula. Yo a veces he dicho, lo dije en una. Yo escribía mucho antes en cartas a. Cuando llegué, las cosas que no me gustaban, mandaba cartas al director. Ajá. ¿Sí? Sí, sí. Por ejemplo, un chico que yo iba en la segunda tienda que puse arriba, cerca de Infecar, subió por las primeras escaleritas y veo un chico, 20 y tantos años, rodeado de chiquillos
que iban para el barranco de la ballena. Y el título de la carta al director era Gracias desconocido. Y pensando que el chico iba a acompañarlos para entrenar allí el fútbol, era el clásico que llevaba a los chiquillos detrás de él, parecían ¿cómo se llama? El flautista de Belín, ¿no? Sí, el flautista pues de más Belín. O menos, ¿no? Y a mí me hizo gracia eso y dije, puse esto. Y al final me pidieron que por qué no mandaba artículos. Y me dediqué a mandar artículos, mandaba montones de artículos. Como el que mandé al señor Olarte, que se metió con la vicepresidenta de la, del Partido Popular, la enana esa. Ah, sí. Ahora no lo cuentas, Pascual, porque vamos a hacer nosotros una pequeña pausa y volvemos enseguida a escuchar la historia tan interesante que nos está relatando Pascual. Interesante, no lo sé. Sí, hombre, yo creo que sí. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Continuamos con el mismo tema y, Pascual, cuéntanos un poco, cuando estabas activo en política, ¿cómo veías aquello desde esa perspectiva tan peculiar y profesional que tú tienes? Si coincidías con tus compañeros o coincidías con la oposición en muchas cosas, y luego un poco qué pasó cuando lo dejaste, ¿cómo fue ese proceso? Coincidir prácticamente no coincidía con nadie, porque yo he sido, sobre todo, sin hablar de política, un liberal como la copa de un pino, que he hecho siempre lo que me ha dado la gana o lo que he creído que tenía que hacer y nunca he esperado si podría llegar o no podría llegar. Yo, el no, te lo he dicho antes, el no existe para mí. Lo intento todo, aunque a veces he arriesgado más de la cuenta. Bien, claro, claro. Pero la gente se ha acomodado a heredar un sistema. Tú tienes que adaptarte al sistema. Y el que tiene personalidad no tiene cabida, ¿verdad? No se adapta. No se adapta. Esto es para mí, cuidado. Y soy un legado, porque mucha gente a mí me habla de la guerra nacional, que yo en Barcelona la sufrimos y estoy vivo por un milímetro de desvío, porque la bomba que cayó a 100 metros cayó en el mismo línea de tiro que donde tenían mis padres la vivienda y tal. O sea, de milagro. O sea que vivo porque, bueno... Porque tenía que ser así. No, 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 porque yo me he dado cuenta, desde que conocí a una monja que empezó hablando con ella, la inolvidable Sor Josefina, que está en el libro también, que ella descubrió... Sí, porque tienes un libro escrito al respecto. Lo digo para que nuestros espectadores Estoy lo buscando sepan. Una, un,
un ayudante de económico para, el segundo tomo, porque el primero ya está cubierto. Muy bien, muy bien. Y vengo a referirme de que hay tantas cosas que no cuadran, que la monja, en pocas palabras, me dijo que, porque yo en broma decía, no, bueno, ahora no parece la edad que tengo, pero es que antes menos todavía. Y me decían, tanto, ah, pues no parece la edad que tiene. Yo siempre decía, es que heredé la genética de mi madre y además, la genética, y además tengo un ángel que me protege. No. Pero me lo ponía yo así de, claro, de invitado, ¿no? Un invitado. Sí. Yo he llorado mucho desde aquel día porque me dijo que mi madre. Pues, ¿y qué pensaba usted alguna vez que este ángel pueda ser su madre? Puede ser, puede ser. Bueno, todos tenemos ese tipo de creencia, ¿verdad, Carmelo? Sí, sí. Permíteme, deduzco por lo que estás comentando, Pascual, que por ser deportista, participaste en deporte, has participado en campeonatos no solo nacionales, sino europeos, creo, y además en algunos casos con buenos resultados. Quizás por esa línea, cuando llegas aquí a Las Palmas, te invitan, entras en política, quiero entender que entras en ese mundo y sobre todo en el mundo del deporte, en el Ayuntamiento de Las Palmas, porque quieres cambiar cosas o quieres aportar cosas, bueno, al deporte. Y no, además, fue así. Bueno, cuéntanos cómo fue. El problema fue cuando yo llegué que traía tres hijos y tenía que meterlos en colegios. Y me dijeron que el Colegio Claret era, para mi forma de pensar, que era el más. Y me fui al Claret, que era cuando se inauguró el nuevo Claret, arriba en Tamaraceite. Y hablé con, porque ya se iba a inaugurar ese curso, se iba a inaugurar ya el curso. Y no había plazas, estaba a tope. Estaba todo lleno. Y yo, que me precio de ser un busca problemas y solucionarlos, le digo, por cierto, digo, aquí en el Claret, cuando me dijeron que no había plazas, digo, aquí en el Claret, digo, tienen, ¿quién lleva el tema de deportes? Y me dice, no, esto es el padre Domínguez, pero está en Rabadán, está abajo en Las Palmas y tal. Ah, pues vale, muchas gracias. Yo me voy a ver al padre Domínguez. Padre, mire, me han dicho que usted es el que lleva aquí el tema de deportes. Sí, sí, y tal. No, es que me han recomendado. Es que, mire, vengo de arriba de Tamaraceite. Vengo, acabo de llegar de Barcelona y tal. Y quiero meter a mis hijos, en dos hijos, porque tengo una hija y dos hijos. Quiero meterlos en el Claret, porque me han recomendado el Claret, y me dicen que no hay plazas. Que, dice, claro, como es nuevo y tal, no sé qué. Digo, es que yo no vengo a pedir un favor. Es que yo vendré todos los sábados por la mañana a hacer un meeting aquí de atletismo, y yo voy a preparar. Sí, de deporte, de promocionar el deporte. Pues mis hijos entrarán en el colegio. Claro, hombre, había algo. El otro, mi hija iba al donde están los nuevos juzgados, había un colegio que el director, fui a verle. Mire, yo soy fulano de tal. Bueno, salió la prensa porque a Betancor, el que llevaba el diario de Las Palmas, le vine y le dije, porque a mí la prensa también me ha acogido muy bien, porque yo me he metido en la prensa. Y hay un letrero que ahora lo estoy viendo, lo estoy reviviendo todo en el libro. Dije, ¿rugby en Las Palmas? Una entrevista que me hicieron. Y yo me comprometí a ir por las mañanas una hora a dar una clase de deportes al colegio este. Pues mi hija entró en el colegio también. Claro. Vengo a referirme a que lo del deporte ha sido un arma que he utilizado para mí. Ya, 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 ya. Para mi popularidad, para mi satisfacción, para algún alcalde que te pide una medalla impropiamente y se la llevas porque tiene que dar bien. Bueno, eso es habitual en los políticos, ¿verdad? Pedir medallas. Pero vengo a referirme a que el deporte ha formado parte de mi vida. Sí, bien. Y luego cuando dejaste de la política o te marchaste o abandonaste esa actividad,
¿Cómo te lo tomaste? Al principio te Pues echaba de mira, menos. para mí fue una humillación, porque el que está acostumbrado a ganar las carreras cada fin de Claro, semana y cosas de si estas, te dejan fuera. y yo no podía admitir, cuidado, que me dejaran fuera, porque yo tenía condiciones aprovechables. Otra condición, por ejemplo, a mí me dieron una misión que era hacer las bodas civiles. Carmen Guerra y yo éramos los que... Sí, Y un día, que el señor alcalde que tenía entonces, pues iba mirando, a veces iba por los sitios, y fue a estadística, y ve cómo iba a estadística y tal, y preguntó por las bodas y tal. Y dice, bien, bien, van bien y tal. Y dice, bueno, el señor Mota dice, se está llevando la palma ya. Dice, ¿por qué? Y dice, es que la gente viene y pide que sea que el señor concejal Mota. El concejal Mota los casos. ¿Sabes qué pasa? Que yo no iba con coche oficial, iba con la moto. Y entraban, preguntaban por qué eran, y cuando estaba arriba en el Salón Dorado, a lo mejor entraban despistadillos, a la gente llega un claro. poco acongojada, ¿no? Sí. Y yo le decía, por favor, ¿dónde van ustedes? Con mi teatro. No se pueden escapar, venga. Con mi teatro. Decía, no, que hay una boda y no sé qué. ¿A una boda? ¿Y van tan serios? Parece que vayan a un tanatorio. Cosas de esas mías, el ¿no? sentido del humor. Y la gente, pues, se lo iba llamando, pues, dice, no, sí, hombre, aquí la gente viene pidiendo y ya lleva, pues, más de 250. Al día siguiente me quitaron de deudas. Eran demasiado. Casualidad, ¿verdad? Claro, tenía ya. Demasiada imagen y le hacía sombra a No, a yo no he hecho sombra a nadie. No, me refiero yo Porque o la otra persona. Él es más alto, el jefe más pensaba, malo que yo. Me está haciendo la competencia en la foto. Lo único que me acuerdo mucho de él, cuando veo una fotografía, cuando creé la milla urbana, que la hicimos a salida de la Avenida Marítima, a la altura de donde está el ayuntamiento, allá era a la salida. Y un día me dijo, ¿qué te parece si yo participara? Porque él hacía footing y cosas, pero de artismo no sabía nada. Y yo le dije, hombre, el alcalde aquí, coño, corriendo con el pueblo, ¡buah! Te apuntarías un buen tanto. Y al final se convenció. Se convenció de y la fotografía es de película. Claro. De premio Nobel. Está él así, de pie, que parece que se haya perdido en el ultratumba. Está acojonado total. Y yo estoy así, como si fuera a salir, riéndome a carcajadas. Sí, hombre, todos sabemos Porque yo que... no llego a la milla. Yo soy de 100 y 200. Y él claro, siguió. Él siguió porque quería dar la imagen. Y llegó andando. Y llegó andando. Yo a los 200 metros me Hombre, abandoné. Todos abandoné sabemos porque que... había sentido un tirón. Todos sabemos, Pascual y Carmelo, que los políticos se pirrian por una foto. De alguna manera es la publicidad frente a los ciudadanos, porque luego nos venden una historia que son infumables, es decir, que te das cuenta de que te están mintiendo. Sí, está claro. Y yo lo que no sé es que no solamente el político te cuenta unas historias imposibles de creer, sino que el cliente además las compra. El yo problema no, también está en el cliente, que compra cosas absurdas. En el caso del señor Soria, te voy a decir ahora una contrapartida. Yo he sido siempre un admirador de Soria. Hombre, eso es sorprendente. No, sorprendente no. A ver... Que a mí me den patadas en los tobillos y me hagan daño es una cosa, pero que yo admita la altura que era superior a la mía, un tío majo, un tío bien parido, que tenía una carrera, unas cosas, que te hablaba en inglés y en francés, como, oye, yo envidio lo que tienen otros de formación que yo no la tengo. Claro, lo que pasa es que ellos envidiarán cosas que tú tienes y ellos no. No sé, no me lo han dicho nunca. O no, bueno, pero esas cosas no se suelen confesar. No se dice. Nunca me han felicitado. Esas cosas no se suelen confesar. Algo habré hecho bien. Pero fíjate, hay una respuesta que me ha quedado grabadita con el tema de ayudar y el tema de aquí y allá. Bueno, yo cuando al año 85 mi empresa iba subiendo, que ya monté una segunda en la parte alta de la ciudad, yo aquí no es como en Barcelona o en Madrid, que
que pides un trabajador, un oficial sí, de esto, te lo otro, mandan sobre la y marcha. Te hacen cola a la puerta. Aquí no la hay. No había. Porque además, yo ya había tenido la experiencia como presidente del Gremio Provincial de Artesanía, que los viejos, los mayores, no querían enseñar a los jóvenes. Recuerdo haber leído esa historia. La de la formación. Porque decían que me harían la competencia. Ah, claro, claro. En cambio, cuando yo fui a la asamblea del Gremio Provincial de Artesanía, pregunté si podía entrar, que acababa de llegar, para ver cómo funciona aquí, porque yo siempre me he considerado artesano. De joyería, bueno, pero artesano. Todo lo que se hace con las manos, y con amor, todo eso es artesanía. Pues, entre eso, sí, pase, pase. Y si quiere intervenir alguna cosa, puede tranquilamente. Pues, estaban hablando, decían no sé qué. Que a la mano a mí se me levanta fácil. Y pero decía, no, yo creo que esto tendría que ser así, porque tal. Total, para no cansar, que salí presidente de allí. Porque tenía unas ideas, cosas y funcionaban. ¿Qué pasa? Que el no, en la mili, hice una fotografía que encontré la opinión de todos mis padres y todo el mundo que me llamaba máquina de fotografiar, te la vas a robar, que no sé qué. Pues hice una foto con el sargento tirando un correazo a un soldado que salía de la compañía atrasado para comer. Fue el teniente al coronel, me nombraron fotógrafo del regimiento. No, sí, sí, pero sí, sí. El coronel, con todo su eso, me pregunta si yo se iba a revelar. Le dije, hombre, claro, ni puta idea. O sea que siempre ha sido un hombre lanzado. Totalmente. La verdad que se nos ha hecho muy corto, muy corto el tiempo. Necesitaríamos muchísimos programas para cuando ver. Cuando se edite, compra el libro. Exacto. Para ver las anécdotas y la experiencia vital de Pascual, que como ven es muy amplia. Y deseamos profundamente que termines ese libro, incluso que hagas otro volumen y nos cuentes un poco mira, toda creativo. Esa experiencia. El creativo dibuja. Esto, pues, lo otro, mejor, y puede hacer novelas. Mejor que mejor. Pero mejor novela que la mía, ninguna. Mejor que mejor. Yo les exhorto a que la compren cuando salga, porque es interesantísimo. Desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo, como pasa en televisión. Esperamos ver que les haya gustado el programa y verles con nosotros el próximo programa. Buenas noches.